Actualmente estamos en este espacio. Este espacio está ubicado en el distrito de San Juan de Lurigancho. Es la frontera de dos barrios, por así decirlo, que es Las Flores por un lado, Canto Chico por el otro, y el parque directamente es el Parque Primero de Mayo. Llegamos a este parque después de haber contactado con otra agrupación o colectivo llamada Haz Tu Mundo Verde, que lo que busca es la recuperación integral del parque. Nuestra incidencia como impulso ambulante, siendo nosotros arquitectos de profesión, es el poder trabajar con la población conjuntamente un trabajo comunitario de recuperación espacial. Este trabajo de recuperación espacial no es solo un trabajo de recuperación física, sino también una recuperación social, en la que buscamos llegar a los vecinos para que estos próximamente sean los que lleven el proyecto a cabo, sean los que le den continuidad al espacio físico que nosotros vamos a generar. Solemos incidir en espacios de poca participación municipal, espacios que están prácticamente abandonados y en los alrededores, en la periferia de la ciudad. El espacio es un espacio que contempla dos sectores, uno llamado Las Flores, es la avenida Las Flores, y otro llamado Canto Chico, ¿no? Y la idea es recuperarlo de tanta complejidad que ha habido en todo este transcurrir de años y años, en el que este parque se ha visto afectado por mucha basura, por mucho desmonte, por muchas problemáticas que han afectado no solamente en el tema de contaminación alrededor e interno del parque, sino también en el conflicto social que existe entre las comunidades. El diseño del parque está compuesto por íntegramente, casi íntegramente, un 90% por materiales reciclados. Lo que buscamos es que alguna institución no nos pueda donar el 100% de los materiales alternos, sino que conjuntamente con la población logremos hacer este sistema de reciclaje, por así decirlo, y darle un uso más a algunos materiales como llantas. Estamos utilizando pallets o parihuelas, que se les conoce, palos de eucalipto, algunos acrílicos, y utilizando el terreno tal como está, porque ahorita hemos visto que hay montículos de tierra que se han generado hace unos meses, que la municipalidad los ha dejado con el fin de hacer algo con esa tierra y que no se está usando, y que ahora eso va a formar parte del relieve del parque, de la estructura del parque, y conduce a generar juegos en todo este espacio. Y que este espacio físico sea la excusa perfecta para lograr integrar a la gente en una propuesta que busca cambiar y mejorar algo en el distrito en el que están, algo en el barrio en el que están, algo en el parque en el que ellos mismos viven y asisten día a día.